que va a tener lugar entre el 17 y el 20 de agosto, ya tradicional ese concurso de cocina. Pero también se aprovechó la oportunidad para anunciar la apertura de un pliego de licitación para un hotel de lujo en Paysandú, y vamos a preguntarle sobre el tema al ministro. Gracias, Tabaré Vera, por estos minutos. Bueno, ¿cuál es el concepto de este hotel que se abre a licitación? Bueno, realmente se acaba de publicar y está colgado ya el llamado en la página de compras del Estado para la construcción de un hotel de lujo con casino que tendrá que tener una inversión mínima de 20 millones de dólares y con una concesión por un plazo de 20 años. Dentro de los límites de la ciudad de Paysandú. Esto nace a partir de una iniciativa privada, es decir, ya hay una propuesta, un proyecto, en términos legales de iniciativa privada, que, bueno, como lo indica la ley, ha sido estudiada por el Ministerio de Turismo, por el Ministerio de Economía y Finanzas y por una resolución del Poder Ejecutivo, aprobando la iniciativa privada, y por lo tanto ahora se perfecciona con un llamado a licitación a partir de esa iniciativa. Y esperemos que haya varios oferentes en este caso. Es una licitación que hay plazo para comprar pliegos hasta 48 horas antes de la fecha marcada para su apertura, que es el 3 de octubre a las 13 horas, acá en el Ministerio de Turismo, pero que destacamos que va a posibilitar que Paysandú cuente con una oferta de calidad en cuanto a alojamiento, pero además a gastronomía, a sala de reuniones, de congresos, a una disponibilidad de alojamientos de nivel. ¿Dónde se ubicaría? ¿Ya está definido el punto dentro de la ciudad de Paysandú? El llamado es abierto. Es decir, la iniciativa tiene o propone una localización, pero pueden haber otras ofertas, y esperemos que sí las hayan, que propongan otros predios que estén dentro de la planta urbana, digamos, de la ciudad de Paysandú. ¿Tendría vinculación con las termas? ¿Cuál sería el público? Vamos a ver, la oferta, digamos, el diseño de la oferta, lo que se le dan son condiciones mínimas al oferente. Tiene que tener por lo menos 80 habitaciones y más todas otra una serie de comodidades, pero eventualmente podrían tener, seguramente va a tener, piscinas abiertas y piscinas cerradas, y también vinculaciones, entradas a lo que puede ser el parque termal de la zona, en este destino termal, pero que es en Guavillú. Seguramente puede haber una oferta combinada, pero eso está a la libertad, digamos, del mercado y de quienes puedan interesarle tener un casino con una inversión de esta naturaleza, que además van a tener que ofrecer un canon, etcétera, ¿no? ¿Situación similar se da también en el departamento de Rocha por estas horas? En el departamento de Rocha también estamos, se está terminando de elaborar un pliego para un llamado que va a ser publicado, estimo yo, en unos 15 días aproximadamente. Allí es un llamado para, más que un hotel, un alojamiento de nivel, de lujo, porque las características del lugar es para la paloma concretamente, y bueno, tendrá que tener características adecuadas a la zona, pero también va propuesto un casino concesionado, un casino privado. Pero ya no necesariamente debe ser un edificio localizado, sino que se pone allí a disposición, o se va a poner a disposición, la venta de un predio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o sea, del Estado, que es de 27 hectáreas. Por lo tanto, estamos pensando en algunos proyectos allí que se presenten, no solo de alojamiento, sino de otras comodidades y de comerciales y de ocio y de diversión que puedan darle un aporte importante a la infraestructura turística de La Paloma. ¿Sería el mismo grupo de inversor? No. Acá en ninguno de ellos hay predeterminado grupo de inversores. Son cosas distintas. En Paysandú hay una iniciativa privada de un grupo inversor, pero se está llamando a licitaciones, abierto a inversores que les pueda interesar.
Y en el caso de La Paloma no hay una iniciativa privada, por lo tanto es el Ministerio con la Intendencia Departamental y el Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno Nacional con el Gobierno Departamental que va a hacer este llamado.